Y lógicamente, en virtud de lo que decía recién Nahuel, Netanyahu le ha contestado a Erdogan, no se iba a quedar callado, dijo que era la última persona que le podía dar clases de moral al presidente turco. Esto lo hizo casi que inmediatamente después de las declaraciones. Recordemos que tienen una relación cruzada desde hace mucho tiempo. El primer ministro Netanyahu manifestó que el presidente turco Erdogan es la última persona que puede predicar moralidad a los israelíes. Afirmó que no hay diferencia entre Netanyahu y Hitler, esto lo había dicho el presidente turco, porque la crueldad de los ataques de Israel en Gaza han incluso hecho echar de menos al dictador nazi. Erdogan, que comete genocidio contra los kurdos, que tiene el récord mundial de encarcelar periodistas que se oponen a su gobierno, es la última persona que puede predicarnos moralidad, dijo el primer ministro de Israel en un comunicado. Defendió que el ejército de Israel es el que más valores morales tiene en todo el mundo en su lucha contra la organización terrorista más aborrecible y cruel del mundo. Se refiere a Hamas y al ISIS, que cometió crímenes contra la humanidad y a la que Erdogan elogia y recibe a sus altos oficiales. Está tensa la situación luego de estas declaraciones cruzadas entre Erdogan, el líder turco, y Benjamín Netanyahu.